Está con nosotros Lisbeth Carrillo. Eh, ella estuvo con nosotros en el pasado y ha regresado porque dijimos que íbamos a tener con nosotros a la nueva Suffolk County Police Commissioner uh -huh. Geraldine Hart. Y, pardon my English, no not very good looking, like my Anthony says. Y entonces Liz Carrillo es a Lizbeth Carrillo es la, liaison officer. Ella es el puente entre nosotros y la comunidad eh, hispana con eh, el police commissioner, la comisionada de el, Uh, suffolk county uh, good morning how are you today good morning it's great to be here thank you for having me uh, we had such an amazing conversation off the air tuvimos una tremenda conversación fuera del aire Eh, it's a privilege, un honor tenerte, tenerte, tenerte aquí. It's it's a privilege and an honor. I think I already said it in English. Now no, I'm nervous. Um, I just wanted to first of all thank you for coming here today. Quería darte las gracias por por venir acá los estudios fiesta y compartir Spending some time with the with the Hispanic community of Long Island. Um, like I said, I spent a lot of time on Google trying to find answers, and it's nice. That I have somebody that knows the real answers, eh, como la comisionada de la policía Geraldine Hart que está con nosotros. Primero que nada, te quiero preguntar, eh, ¿cuáles son sus funciones como comisionada? What are your functions as the Suffolk County Police Commissioner? Sure. So uh, as Suffolk County Police Commissioner, I oversee the 11th largest police department in the country. We're made up of uh, approximately 2,400 sworn police men and women. Oye, ella está encargada. de de cómo fue de está encargada de 11 de 11, 11th largest, please de, el más grande distrito de en el, el distrito más grande el distrito número 11 en grandeza de los Estados Unidos le toca a esta dama Jenodine Hart la, la la comisionada de la policía um, wow okay continue i just that, that that's a big number yeah. that's a lot of people <laughs> that's a lot of people but one of my most important jobs and uh, and really What I enjoy the most is uh, opportunities like this to come out and deal directly with the community and to speak to the community and to really uh, eliminate any misconceptions. That's a big piece of my job. Eh, ella trabaja con, ese, con, con una gran cantidad de, de, de oficiales y de comunidades, pero su trabajo primordial, lo más que le gusta a ella de su trabajo, es hablar con las comunidades para eliminar dudas y la mala información, la información incorrecta que a veces eh, eh, vivimos en un mundo tan digital y no todo lo que se encuentra allá afuera antes los bochinches eran en la en de, en de vecina de casa a casa ahora los bochinches hacen más grande gracias a las redes sociales y a veces no tenemos toda la verdad what I'm telling them is that before a gossip if it wasn't true it wouldn't go that far because it was constrained to that two houses right, right? right. now because of social media if I don't algo up something or I make up something That's I can make point. it go viral doesn't matter if es accurate not accurate It, like sometimes there is a lot of misinformation or like uh, Lisbeth was saying off air we read two lines and we make up our minds based on two lines instead of reading the entire article a veces nosotros leemos solamente los headlines leemos parte de cierta información y no leemos el artículo completo de ahí viene también mucho problema de la desinformación saluditos a Robert Villalta y a Catalina la jefa que está con nosotros son policía Suffolk County what are some of the projects um, that as a police commissioner you're working on or will work on right so uh, one of the large projects that I am doing is uh, is communication so we are making sure that we are building those bridges to all the communities and a large piece of that is Lizbeth Carrillo. El primer proyecto, el más grande proyecto se llama La Comunicación. Ella quiere crear puentes entre las diferentes comunidades y uno de esos puentes se llama Lisbeth Carrillo, que ella es el liaison officer para este, la comunidad hispana. Comunidad hispana. Exacto. Correct. Y cabe la... Eh, tú viniste acá cuando tenías cinco años, ¿verdad? Del Ecuador. Sí. Ok, eh, eh, háblame, ¿por qué es importante para ti esta, esta, esta posición? Bueno, para mí esto no es gracias. Para mí esto no es un trabajo. Para mí esto es vele a mis padres. Cuando yo vine pequeña, yo les vi a mis padres tener miedo de muchas cosas, de, de todo. Entonces, yo fui la intérprete desde muy pequeña y también aprendí que tenían miedo de la nada. Entonces, todos teníamos miedo. Después yo tenía que averiguar lo que era verdad y después explicarle a mis padres o a mi familia. No, es de esto. No, y, es tranquilo. Y, y, y qué pena, una niña tan jovencita teniendo que tener esa responsabilidad. It's, it's, it's sad that like somebody so young, the way of getting the right information goes to a child. Porque de la language barrier between communities. Sí, y ahora ya es muy diferente, pero para mí fue, um, me, me, me fascinó desde pequeña estar ahí en vuelta y tratar de ayudar, y por eso, bueno, estoy aquí ahora. Y mi, mi go siempre ha sido para que la comunidad, como mis padres y como mi familia, no tenga miedo, especialmente de cosas que no deben tener miedo. Y los víctimas. Mujer, hombre, lo que sea, niños, no tienen que tener miedo de la policía. Aquí están para ayudar. Uh, Commissioner um, w within the Hispanic community. I know communication is the key, one of the, your key goals. Uh, is to open those lines uh, continue to open the lines because I think yes, we have come a long way. Um, we have, there's more communication now than there was before. Um, but what is specific, uh, specifically specifically are there things that within the Hispanic community that that, that you, you wanted to achieve? Certainly. So what we're doing is uh, we have language line uh, access for our officers to use, but what we'd like to do is have more in-person translation. So how do we do that? We increase the numbers of Spanish-speaking officers. That's one large way. We offer um, training for uh, Spanish-speaking officers that aren't as proficient as they'd like to be to make that next step. Eh, lo primero que ellos están haciendo, ellos tienen ya una línea de traducción, verdad, para cuando el policía no habla el idioma, pueden asistir a esa línea de traducción. Pero otra manera que ella está tratando de empujar es reclutando a más oficiales de habla hispana y estos oficiales que tenemos, que quizás son como mi esposo Ángel, eh, que habla un poquito de español, que entonces sea fluente en el lenguaje del español. All right, so that's one. Obviously, large piece of this. Also, uh, on the intervention and prevention side, we are making large steps to make sure that in communities that are vulnerable, we are making sure that we have after school activities for kids so that they have an option. So that if there is a uh, gang presence in a community, I'd rather have them with us than with a gang. So let's give them that opportunity. Like uh, there?

Aprendiendo eh, con actividades extracurriculares. Las actividades extracurriculares sí, papá y mamá nos toman tiempo, pero nos ayudan a crear disciplina con los niños. Y entonces, um, I'm just saying that it's very important because it creates discipline. There, nothing good happens when you're bored. Yes, uh, true, really. True. Like in my case, I just eat. Uh, <laughs> so nothing good happens when you're bored. Uh, I think the extracurricular activities are, yes, it takes time from the parents, but yes, it's, it's Pivotal. is crucial when it comes to the education and making sure that the kids stay in a straight line. Absolutely. Um, because then you know those uh, the bad influences stay away because there's already a, 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 an interest into something in particular. Teresa Benítez, Buenos días. ahora una uh, pregunta. Are you part of the police force or were you uh, a, a police officer before? So I was not a police officer. I was an FBI agent for 21 years. Okay. And I retired from the FBI and joined the police department as the commissioner. Ok. Eh, yo no sabía esta parte. Estoy preguntándole para las personas que no sepan. Ella no era oficial de policía. Ella trabajaban para el FBI por 21 años. Y entonces se retiró del FBI y ahora está trabajando como comisionada del, del, del town de Suffolk. Es importante porque ella nos representa a nosotros. Ella es la parte civil, verdad? Porque ya está retirada del FBI. So él le representa la parte civil de nosotros, la comunidad. Right? And I think it keeps a balance. Mantiene un balance. I'm just saying that you represent us and our interests as the community uh, with the police force. Absolutely. Correct? That's absolutely correct. And it's also good for any organization to have an outside person come in and just really do a top to bottom assessment. Why are we doing the things that we're doing? What can we do better? Y eso es importante porque así uno puede ver las diferencias de las comunidades y en todos lo, los lugares de la, de, de, de la fuerza eh, tienen que haber diferentes personas que sean de afuera para decir, para monitorear, para mantener ese balance eh, que debe de ocurrir. Entonces, vamos a hablar de algo bien interesante. Hay niños jovencitos o, o personas que están buscando un nuevo empleo y quizás están interesados en aplicarse para la fuerza de la policía. ¿Qué podemos hacer? How do we get connected? When is the Texas exam? Do we have an opportunity to apply for it? I know I'm past the, de the deadline and the all-line uh, for it. I don't qualify at all. But I know there's some people out there that want to get involved, that want to do the, the, the right thing and uh, be part of the police force. Where do we send the people that speak English and Spanish that want to be part of the, of the police force? So uh, we are going to have a police exam on June 15th of 2019. The exam is offered every four years, so it's a great opportunity for us to make sure that we're doing everything we can in recruiting to make sure that individuals who even have a notion that they might want to join the police uh, really step up and take that exam. Um, and of course, we want to represent every community, and we want our department to reflect every community. So we are uh, we're hiring Spanish-speaking. Um, police officers were hiring 10% uh, off the list. So we're making sure that every recruit class has at least 10% of that recruit class Spanish speaking. Oh wow, entonces ellos están haciendo un esfuerzo para que la fuerza policial represente a la comunidad, lo que significa que el 10% de, de 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 esas personas que están entrando tienen que ser hispanos para a nivelar el proceso, para que donde tú veas un policía que no se parece a ti, vas a ver un policía que se parece a ti y habla tu idioma. Y yo creo que eso es importante en eh, terminar con los problemas de la, de la miscommunication, de la, de la comunicación. If you have somebody that looks like you, that, that speaks the language that you do. Um, I, it, and I want to touch about uh, this briefly. Um, when you talk, like I get calls, we get calls here all the time. That uh, people being afraid of calling the cops because the fear of being deported, even though they are a victim. I'm not talking about a criminal. So I'm not talking about somebody that break the law. If they break the law, then it's on them. They broke the law. But uh, like uh, a, a hardworking um, person that is happens to be undocumented, that has been victim of domestic abuse, that has been victim of, uh, uh, of robbery. O, any type of assault, can they come forward or no? I, le voy a preguntar: nosotros recibimos muchísimas llamadas aquí a, a, a la emisora de personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, estas personas son indocumentadas. Hay un terror y horror, miedo eh, de, de llamar a la policía en estas instancias, aunque sean víctimas. No estoy hablando de personas que infringen la ley. Si usted rompe la ley, si usted anda manejando borracha ya, problema de usted. No le tengo ni tantita pena. Pero si es una usted es una persona buena que simplemente es indocumentada y es, es víctima de un crimen, entonces ¿usted puede ir a la policía o no? Claro que sí. Ok. Claro que sí. Es muy importante que la comunidad no tenga miedo. Aquí no están para, para ver el estatus legal, no le van a preguntar. They're not going to be asked the immigration status That's if right. you're a victim. That's correct. Um, no le van a preguntar, solamente si hace un crimen y depende qué tipo de crimen lo hace. Uh, entonces, si es una violación, no es ese el proceso, solamente para felonías y misdemeanors. Okay.

As a police department, we need to make sure that we are partnering with everybody. If we're going to do our job effectively, everybody in every neighborhood needs to know that we are their partner and that they can come to us, uh, whether it's a victim, a witness, whatever it might be, and we will not inquire as to immigration status. Eh, ella quiere que todas las comunidades sepan que trabajamos juntos, eh, que debemos de estar juntos, debemos de estar unidos, y que a las víctimas, a los eh, witnesses, fino, a los testigos, a los a las víctimas a los testigos que si tienen algo que decirles a la policía que no tengan miedo a ser procesados por inmigración a ellos no les interesa el, el, el estatus migratorio a las víctimas y a, la, y a los testigos simplemente su bienestar y es algo bien importante porque yo creo que hay is a lot of miscommunication out there and there's a lot of fear and even if it's unfounded it's fear of it's course. there I have fear heights and I don't care how many people strap me to whatever thing I'm still a <laughs> fear of heights um, Is there anything else? Is, is there a final message that you want to give out to our community um, today? And let it be known here on the air and on TV that this is a new outlet for you guys Absolutely. and any information. Um, I already told them that we will be posting the, the information for the exam on our website so yes. we can link directly to you guys and anything. That you guys are offering for the community, or that you need the community to know, it will come from your mouths directly into the, into the audience. Because I think that um, fiesta is also a, a safe haven of information, and the more information you have, the more powerful you are. Absolutely. Uh, so thank you for opening the line of com the lines of communication, because we have yeah. done that before, and we also I still have something pending. I want a <laughs> video of him going on a ride along. <laughs> Just like the movie Kevin Hart. I, wa I want a video. I, 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 want him, I want Fino to experience the experience of the ride-along. I'm hoping we have a new recruit right yes. here. He's gonna yes. He's going to make it happen. Right? Yeah. Make it happen. <laughs> um, y le estoy diciendo a ella que ahora las líneas de comunicaciones han estado abiertas porque ya Lizbeth eh, ya había estado aquí con nosotros, pero ahora vamos a estar un poquito más unidos. Vamos a poner la información para el examen de la policía eh, en nuestra página web y en Latino usted TV. Vamos a tener toda esa información para que pueda ser llegada a ustedes. Si cualquier pregunta, si yo tengo que llamar a Libes personalmente, la llamamos para que no haya información incorrecta, sino porque recuerde información es poder. Information yes. is power. Absolutely right. Absolutely y right. Ana María también les quiero decir que por favor vayan, conecten en Facebook. Tenemos una página de español de la, del Departamento de Policía. Es muy importante para que ustedes sepan lo, la información ahí que está pasando. Va a estar ahí. En, recién hicimos ese Facebook y es el Departamento de Policía del Condado de Suffolk. Y también si se van al website... Eh, Sofocpd.org hay una parte que dice habla español y ahí puede también aprender cómo puede hacer un reporte, qué necesita, que no tenga miedo. Hay todo toda la información que usted necesite que también tienen en inglés, también lo tienen en español. Eh, Diana va a estar encargándose de compartir esas páginas que están diciendo en la página de Levántate y la página de La Fiesta. Este. Okay, por acá. I have a question yes. from, from somebody. Eh, buenos días, no sé si ya pre hizo, esta, hizo esta pregunta, pero me gustaría saber cuál es el protocolo cuando un oficial de la policía para a un conductor que no tiene licencia de conducir y no tiene estatus migratorio. What is the protocol for um, when a police officer uh, stops a driver that doesn't have a driver's license and doesn't have uh, in, um, a legal status? So yes, if it. it's if it's an instance where they uh, they are simply driving without a license, we're going to issue likely a summons for that, and we're going to say you know you failed to have a license, you need to pay the summons. At that point, we are not inquiring as to immigration status because they are not under arrest. That's the key distinction here. Okay. Tremenda pregunta, mal canal. Te ganaste mil chocolates. Yo estaba preocupada con la respuesta, pero ya no estoy preocupada. Hichon, anymore. Este, si una persona lo detienen y no tiene licencia, ¿verdad? Y no tiene estatus eh, migra, no, no está aquí en este, en este país legalmente, lo único que le van a dar es un ticket. Te van a dar un summons para que vayas a pagar el ticket y ya se acabó, porque eso no queda como un, un crimen y usted no está siendo arrestado. Así que quede eso claro. Uh, i am glad that that was a question yes. and i am glad doesn't an answer because that made me very nervous right now and uh, now i can breathe <laughs> but this is But what i do, wa do want to emphasize that it's important that people take care of those tickets and not let them build up because what happens is if they're unpaid and they keep accumulating tickets at some point it's going to become a misdemeanor oh so I that's see. that's an important and yeah. otra thing is if you don't a ticket no tenga miedo páguelo y olvídese de eso si usted no paga los, los tickets se acumulan, entonces después le ponen un Warren para la red, y entonces después se vuelve un Mr. y después te estás jodiendo. Este, así que eso es importante. Otra. Um, tu, 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 tu. Acá tengo otra pregunta. Eh, se ha visto alegaciones, alegaciones, donde la policía de Suffolk ha enviado a inmigración información de jóvenes estudiantes quienes son categorizados como miembros de la MS-13 cuando no hay ninguna evidencia de que lo son. ¿Esto es algo que usted tiene alguna opinión al respecto? Um, Do you know how to translate that? Uh, <laughs> I don't know. Um, there, there's some allegations, and, and again, I'm just reading a mm -hmm. question. There's some allegations that uh, Suffolk Police uh, has sent immigration information about students um, that are categorized as MS-13 members, um, even though there's no actual evidence that there is. Is there any opinion uh, in in this matter? So that is not the policy of the police department. We don't. Um, Send information out on somebody that's not uh, have a felony or misdemeanor. So, no, it, it, it's hard to understand the question exactly, but. It's, it's like supposedly there's a list, like I'm just trying to understand it myself. Right. There's a list of possible kids that belong to MS 13, that Suffolk County Police Department, it's being sent that information. There's rumors. Like there's rumors, rumors that okay. police officers are doing this, but there's, but there's rumors. That's right, that's what right. I'm saying. It's all it's right. all it's all rumors. There's a process. Hay un proceso que es solamente un misdemeanor y un felony cuando uh, el condado de policía de Suffolk manda la información a inmigración a ICE mm -hmm. y todo eso lo también lo pueden ver en el website. Ah, uh, ah, the toda la ley ahí y todo el proceso cómo se hace. O sea, que si tiene que ser para que se es, si hay un misdemeanor. Si, uh, they're breaking this, if somebody, if a student is breaking the law, it's a different story. Right. That's what I'm saying. Right. But you guys do not give out information just randomly. No. Uh, no of no. children. I mean, if there's this, if there's a situation where there's a public safety threat, and we have information that this person is an MS-13 member. then we are going to utilize every tool in the toolbox, and if that means uh, that we have them removed, then we do. But okay. that's an MS-13 uh, you know, confirmed member, okay. who is a public safety threat. Okay. Eh, ellos, Si usted no rompe la... Vamos a ponértelo fácil. Si usted no rompe la regla, usted no tiene nada de qué ocuparse, de qué preocuparse. Ella dice que si no, hay, si no hay evidencia, si no son confirmados los miembros, a menos de que sea que están diciendo que hay una bomba aquí o allá, o algo que vaya a, a, a poner en riesgo La seguridad y el bienestar de una comodina, eso no se envía. A menos de que infrinja la ley. Usted infringe la ley, hay consecuencias. Si usted no infringe la ley, no se están enviando información. If you break the law, there's consequences. If you're not breaking the law, there's not, there's not a, like a threat. I'm saying like there's like a bomb and there's, you know, something that, that, that has like is a, is a big threat for the community. Then you guys will act on confirmed member information. Correct. Um, not just hearsay. All right. um, espero que eso pueda eh, contestar tu información y señoras y señores, yo ahora le doy las gracias eh, y gracias oman por esas tremendas preguntas. La próxima vez te invito para que vengas acá y hables este, directamente con la comisionada también. I hope this is not the, the last time. I hope to have Absolutely. you here again. Thank you guys so crack. much. Yeah.